Desde el domingo pasado se instaló este control sanitario, por llamarlo de alguna manera, donde a cada persona que ingresa al distrito o a la comunidad, mejor dicho, a la Pellegrini, se le toman un par de datos, la procedencia, de dónde viene, cuál es el motivo de la visita, se le toma la temperatura y bueno, a partir del día de hoy tenemos un arco de desinfección, ¿no? De desinfección sanitaria, el cual con una concentración de cloro diluido en agua nos permite desinfectar todos los vehículos que entran a la comunidad. Un trabajo en conjunto donde los muchachos se van turnando para cubrir el amplio horario que tenemos, ¿no es cierto?, desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Voy a informarle a la comunidad, hacerle saber que esto es para, bien decíamos, un control sanitario, que es para prevención y ayudar a la comunidad en esto que estamos viviendo. Así que pedirle colaboración, buena predisposición. Todo esto que se hace es para cuidarnos a todos los pellegrinenses. Entonces, que tengan buena predisposición y voluntad a la hora de realizar el control. Y también pedirle a la gente de Pellegrini y de la comunidad que respete los horarios, que bien lo vienen haciendo hasta ahora, gracias a Dios, pero que también nos respeten esto de salir una persona por familia a realizar los mandados, a cuidar el adulto mayor de la familia, que no anden de a dos, y que salgan a hacer las compras necesarias y que sean de urgencia o de necesidad básica. Tenemos que evitar el tránsito por la comunidad, es la única manera que tenemos de combatir, es la única vacuna que tenemos para combatir este virus, el aislamiento y la no circulación. Entonces es algo que tenemos que lograr entre todos. Pedirle eso a toda la comunidad es de la forma que nos ayudan y es una gran manera de ayudarnos a nosotros. Y por último, agradecerle también a la comunidad que todos los días de una u otra manera se hacen presentes a este puesto de control acompañando a los chicos con alguna factura, muchas veces con algo para que almuercen, para que cenen. Realmente para nosotros eso es muy importante, nos dan un apoyo anímico importante en este trabajo que realmente día a día se hace duro y pesado.